Mujer ha querido que sintiera su indiferencia. Lo ha conseguido. Pero su táctica es inhumana. Yo soy la víctima. Sin embargo, creo ver la cuestión de un modo objetivo. Vino con el horroroso tenista. La presencia de este hombre debe calmar los celos. Es muy alto. La mujer movió la cabeza. No oí lo que dijo, pero indudablemente era una negativa. Tenía los ojos cerrados y sonreía con amargura o con éxtasis. Créame, Faustín, dijo el barbudo con desesperación mal contenida. Y yo supe el nombre. Faustín. No, ya sé lo que anda buscando. Sonreía sin amargura ni éxtasis, frívolamente. Recuerdo que en aquel momento la odié. Jugaba con el barbudo y conmigo. Es una desgracia no entenderlo. No comprendo bien la situación. Este hombre ha de ser mi enemigo. Me ha parecido triste. No me asombra que su tristeza fuera un juego. El de Faustín es insoportable, casi grotesco. Fui temprano a las rocas. Después llegaron Faustín y el falso tenista. Hablaban correctamente francés. Muy correctamente. Casi como sudamericano. ¿He perdido toda su confianza? Toda. Antes creí en mí. Noté que ya no se tuteaban. Pero enseguida recordé que las personas, cuando empiezan a tutearse, no pueden evitar las vueltas al usted. Tal vez pensé esto influido por la conversación que estaba oyendo. Tenía también esa idea de vuelta al pasado, pero referida a otros temas. Ya nunca podrá creerle. Nunca. La influencia del porvenir sobre el pasado, dijo Morel, con entusiasmo y voz muy baja. Después estuvieron en silencio, mirando al mar. El hombre habló como rompiendo una angustia opresora. Créame, Faustín, me pareció obstinado. Seguía con los mismos ruegos que le oí 8 días antes. No, ya sé lo que busco. Las conversaciones se repiten. Son injustificables.